Me alegro de volver a verte. Esperaba que volvieras. Debería haber hecho caso a mamá Murphy desde el principio. Nos ha encontrado un buen sitio. Creo que podríamos instalarnos aquí y convertirlo en nuestro hogar. ¿Qué te parece? Entonces, ¿crees en esas visiones que tiene? Antes no lo hacía, pero ¿cómo se enteró de la existencia de este sitio? Creo que tiene una especie de don. Sería mejor no ignorarlo. O sea, mira este sitio. Creo de verdad que esto podría ser lo que estábamos buscando. No sé. Estar aquí es muy extraño. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Vivías aquí o algo así? Sí, antes de la guerra. Antes de que todo fuera destruido. ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú... Viví aquí hace más de 200 años. Me congelaron o algo así todo este tiempo. Me he despertado hace muy poco. Joder. Igual que los viejos necrófagos. Dices que te congelaron. ¿Se salvó alguien más aparte de ti? Solo mi hijo. Alguien se lo llevó durante mi encierro. Todavía estoy buscándolo. Joder, lo siento. Espero que lo encuentres. Dime si te puedo ayudar de alguna manera. Bueno, me alegro de que estés aquí. Y espero que no te importe, pero quiero pedirte otro favor. Me han llegado noticias de un asentamiento que pide ayuda. Todavía esperan que haya Minutemen por ahí. La única posibilidad de reconstruir los Minutemen es mostrar a la gente que puede contar con nosotros cuando nos necesite. El problema es que estoy atado de pies y manos con esto. ¿Podrías ir a ayudar al asentamiento? ¿Qué clase de ayuda necesitan? Parecía lo de siempre. Saqueadores. Te contarán todos los detalles cuando hables con ellos. Me encantaría ayudar. Fantástico. A los Minutemen les vendría bien más gente como tú. Por cierto, si tienes ganas de ayudar aquí, habla con Sterkes. Seguro que estará encantado de recibir toda la ayuda posible. Hola. Las cosas van mal, pero mejorarán. Atentos, no debemos bajar la guardia. Cuida tu arma y ella cuidará de ti. Encontrarás lo que andas buscando, lo sé. Mamá Murphy. ¿Tienes algo con pegada para mí, criatura? Toma, un chute de jet. Bien hecho. Ahora déjame viajar hasta lo alto, a donde la visión quiera llevarme. Diamond City encierra respuestas, pero están ocultas. Preguntarás qué saben, pero sus corazones están encadenados al miedo y la sospecha. Pero lo encontrarás. Hallarás ese corazón que te llevará a tu chico. ¡Oh! Es brillante. Brilla en los callejones oscuros que recorre. Eso es lo que debes hacer, criatura. Sigue las señales hasta el corazón luminoso. ¡Uf! Vaya. Esto me ha desgastado más de lo habitual. Ahora debo descansar, criatura.
Perdone, señor. ¿Podría indicarme por un casual el camino a Bunker Hill? Lo siento, no. Está bien. Encontraré el camino por mi cuenta. Gracias. Oiga. ¿Qué quieres? Aquí no necesitamos más problemas. ¿No habías pedido ayuda a los Minutemen? ¿Eres de los Minutemen? Pensaba que ya no existíais. Enviamos un aviso a través de un comerciante de paso, pero francamente, no esperaba obtener ninguna respuesta. Después de lo de Quincy, la mayoría de la gente no confía en los Minutemen. Fue un desastre. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? ¡Ah, sí! Me alegro mucho de que estés aquí. Una banda de saqueadores lleva semanas causándonos problemas. Roban comida y suministros y han amenazado con matarnos a todos si no pagamos. Sabemos de dónde vienen, pero no podemos enfrentarnos a una banda así. ¿Os uniríais a los Minutemen una vez me haya ocupado de los saqueadores? Ten por seguro que lo consideraremos. La gente se ha acostumbrado a no poder contar con vosotros. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana.
otra opción. ¿Sí? ¿Sí? ¡Yo! Y canto. No creo que pueda abrirla. Thank you.
No hay nada ahora. ¿Tú qué crees? No sé. Estoy a la que salta. Esto va a ser divertido. Espera ahí. ¡Gilipollas! ¡Ríndete ya! ¡Mierda! ¡Los perdí!
Ya está. Bien. No creo que pueda abrirla. Thank you.
quieres jugar conmigo, ¿eh? Perfecto. Voy a poder abrirla. Thank you.
fuegos artificiales! ¡Debiste salir corriendo! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Thank you.
Hola. ¿Has encontrado a los saqueadores? Ya han pasado a la historia. Oye, ¿qué os parecería uniros a los Minutemen y ayudar a otros cuando lo necesiten? Nos habéis ayudado, así que daros la espalda sería desagradecido por nuestra parte. Si queremos que las cosas mejoren, debemos empezar a ayudarnos mutuamente. Aceptamos. Si necesitáis ayuda en el futuro, podéis contar con nosotros. Gracias de nuevo. Solo quiero cambiar unas cosillas. Adelante. Parece estar creciendo bien. ¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Ha decidido unirse a los Minutemen. ¡Qué gran noticia! Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo. Por cierto, deberías tener una de estas pistolas de bengalas. Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier Minuteman cercano. Ahora no resulta muy útil, pero cuando tengamos más asentamientos aliados, conseguirás ayuda en cualquier sitio. Supongo que sabes que soy uno de los últimos Minutemen. Pero nunca te he contado qué nos pasó realmente. ¿De verdad eres el último Minuteman? A lo mejor no, literalmente. Debe de haber montones de antiguos Minutemen por ahí que lo dejaron, asqueados tras la masacre de Quincy. Pero nosotros éramos el último grupo activo de Minutemen. Y ahora estoy yo solo. ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía. Yo estaba con el grupo del coronel Hollis. Unos mercenarios llamados los Artilleros estaban atacando Quincy. La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen. Fuimos los únicos en acudir. Los otros grupos nos dieron la espalda. A nosotros y a la gente de Quincy. Solo sobrevivimos unos cuantos. El coronel Hollis murió, así que terminé a cargo de los supervivientes. No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos. Un desastre tras otro. Ya viste cómo acabó en Concord. Sé lo que es ser el último superviviente. Ya, supongo que sí. Por eso estamos hablando. Yo no puedo reconstruir a los Minutemen, pero creo que tú sí. Eso significa mucho viniendo de ti, Garby. Te lo agradezco. ¿Significa eso que lo harás? ¿Qué te hace pensar que puedo hacerlo? Nos salvaste en Concord. Tú no tenías nada que ganar con ello. Tenías tus propios problemas, pero de todas formas lo hiciste. Esa clase de generosidad hace bastante tiempo que no abunda por aquí. Vale, lo haré. Bien, bien. Te doy la bienvenida. Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen y también para la Commonwealth. No te preocupes, estaré a tu lado todo el camino, general. ¿Por qué me llamas general? El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de general. Nuestro último líder fue el general Becker. Cuando murió en el 82, nadie se puso de acuerdo en quién debía ocupar su puesto. Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general. Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo. Tengo malas noticias. Los supermutantes han atacado un asentamiento. A lo mejor puedes averiguar de dónde vienen esos cabrones y consigues detenerlos.